a 42 años del golpe de Estado genocida cívico, militar, eclesiástico, judicial, nos encontramos nuevamente en esta plaza para reafirmar nuestra convicción de que la construcción de justicia social requiere de actos de justicia y que la memoria y la verdad son los motores para ello. Nos gobiernan nuevamente los herederos de la campaña al desierto, de la revolución libertadora, de la noche de los bastones largos y de todas las noches de los bastones. Nos gobiernan los descendientes de los que han ido a golpear las puertas de los cuarteles toda vez que sus intereses se veían disputados. A 42 años, y como en tiempo de la fundación del Estado construido sobre el genocidio del pueblo mapuche, hoy el gobierno de Macri y la alianza Cambiemos avanzan con la extranjerización de las tierras de la Patagonia y el establecimiento de bases militares norteamericanas en nuestro territorio. A 2 años de este gobierno, son enormes los retrocesos en materia de derechos humanos. Precarización laboral, persecución política, represión y encarcelamiento de militantes y una política económica que conlleva la pérdida de la soberanía. La dictadura genocida del 76, con la doctrina de la seguridad nacional en la mano, construyó el denominado enemigo interno para justificar sus crímenes. En el gobierno de Macri y la alianza Cambiemos, esas acciones son reeditadas e instaladas en la sociedad como entonces, a través de operaciones mediáticas y judiciales. El nuevo enemigo interno lo constituyen los opositores a este gobierno, los que alzan la voz, los que resisten el avance de las políticas neoliberales, sindicalistas opositores, trabajadores despedidos, mapuches, feministas, líderes políticos, periodistas, los pobres, criminalizando la protesta social. ¿En qué democracia hay presos políticos? ¿En qué democracia se asesina por la espalda, se ahoga en un río? Santiago, Rafita, Facundo, presentes, ahora y siempre. Hay que volver a explicar por qué fue genocidio. Hay que volver a explicar que son delitos de lesa humanidad. Hay que volver a discutir que no hubo dos bandos y que no fue guerra. Juicio y castigo a todos los responsables del terrorismo de Estado, militares, civiles, eclesiásticos y cómplices del Poder Judicial. Hay que decir que su crimen continúa en el pacto de silencio. Tocan un pañuelo y pintaremos un millón. Verdad y justicia por Atahualpa, por Daniel Solano, por todos los nuestros. Libertad a Milagros Sala, ya, y a todos los presos políticos. Libertad de expresión y de prensa. No al apagón informativo, censura y persecución de trabajadores. Basta de demonizar y estigmatizar a nuestros pueblos originarios. Repudiamos todo pacto de ajuste y represión del gobierno provincial con el gobierno nacional. La RAM no existe, señor Beretilnek. Lucharemos y defenderemos siempre la escuela pública. No al cierre de escuelas. Reivindicamos y sostenemos la lucha de los trabajadores. Basta de deuda externa. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Se acabó ese juego.